Por favor, estimados, vuelvan a entrar. Fíjense que me puse en otra PC por ahí prestadita, así que por favor, entren. Okay. Normita, ¿me escucha? Normita. Normita, you here? Hola, teacher, sí le escucho. ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Sandrita, Merari, Lidia, bueno, Soraya, ¿verdad? Diana. Hola, aquí estoy. Hola, gracias. Perdonen que no les dije que los iba a sacar. Vale, no hay problema. Sí, ¿verdad? Chongue aquí, ¿verdad? Perdonen que esto ya se me escapaba de la situación, ¿verdad? Y de las manos. Miren, como les comentaba, va a ser una clase un poco diferente porque no voy a poder compartir la PPT. Porque no está en esta PC no es mía, ¿verdad? Así que la debo de tratar con mucho amor y cariño y cuidado, ¿verdad? Porque ya ven que las cosas pasan. So, voy a empezar, les voy a compartir a la pantalla, solo voy a hacer algo por acá. Regálenme un segundo. Ok. Les voy a compartir en Notepad y lo que teníamos para ahora era básicamente el any y el some, ¿verdad? Fíjense que como tengo pedazos de vídeo, I'll try to make this one tan largo como se me sea posible. Para así no hacer que ustedes repongan, no hacer que ustedes tengan más problemas, ¿verdad? En cuestión de que vayan a tener que venir otro día, así que ahí me van a disculpar de verdad que no sé, ¿verdad? Cosas pasan y a veces esto falla. So, veamos entonces. Aquí está grabando, déjenme ver que eso esté grabando, porque si no. Yeah, right, it's recording. You are able to see it, huh? Sí pueden verlo, ¿verdad? Sí, está Yes, grabando. teacher. Sí, right. Teacher, Diga. una pregunta. Diga. La presentación que usted nos compartió aquella vez no es la misma donde está lo que iba a dar esta semana. No, fíjese que no. Yo tengo más cosas allí. Yo había puesto Ah. muchísimas más cosas. Entonces, como Sí, les porque le iba digo. a decir que si quería le Ah. presentaba para que no tuvieras inconveniente, pues así. Ay, gracias, qué linda. Pero fíjese que yo les había agregado cosas porque para hoy teníamos un par de situaciones, ¿verdad? Y pues, bueno, yo tenía un par de cosas, ¿verdad? Que ya les había preparado allí. Y pues, no sé, ¿verdad? Me decían que era el Inter, me decían que era otra cosa y, ay, parece que no. ¿Saben qué? Vamos a dejar A esto de veces lado. las máquinas dicen que huelen el miedo, por eso es que ponen todas Ay, eso sí, feas. la verdad. Permítame, me quiero mover porque tengo dos computadoras aquí. La mía y la otra. Pues, esta PC que tengo por acá es la de mi sister. Me tocó llamar a mi hermana para que me la trajera. Les cuento, we don't live together. No vivimos todos juntos, ¿verdad? Yo vivía en su casa, yo vivo en la mía. Vivimos cerca, but not together, so that's why. Entonces, le pedí a ella que me la prestara. It's weird, right? Créame que
que esto no es el internet. Como pueden ver, tengo 20 megas. Y eso es poquito porque sé tener 30, 40 y no sé, ¿verdad? Anyways, vamos a comenzar entonces. Como les comento, voy a intentar hacer este video lo más largo que pueda. No estoy en seguridad cuánto tengo de los otros videos, así que vuelvo y repito, no les quiero causar problemas. Esta es la última semana. Yo pues la otra semana cambio de horario, no podría verlos. Y tampoco quiero que ustedes, ¿verdad?, pasen por el estrés de que hay otra vez otra clase extra por todos los mal funcionamientos, ¿no?, ¿verdad? O por mi culpa, o por cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, so I'll try to make it the longest as I can. Voy a intentar hacer este video lo más largo que pueda. Ok, so we can make the 30 minutes. Para lo que teníamos hoy era prácticamente una parte de lo que era la virtual platform. Once again, I'm not able to open anything here, right? No puedo abrir que nada aquí. So, we will supposedly be studying adverbs of frequency, right? Eso es lo que vamos a estudiar hoy, adverbios de frecuencia. I'll make the class just grammar topic due to that fact. Voy a hacer la clase solo un poco de grammar topic debido a eso. So, let's continue, right? Vamos a comenzar. So we are going to be study adverbs of frequency. Have you seen that before? ¿Algunos de ustedes han visto esto, los adverbios de frecuencia? Ahí en la plataforma, en los temas, Más o en menos, lo ajá. los explicaba para poder resolver. Y teacher. ¿Verdad que sí? Lo explicaba un poco. Otros me dicen que no, otros me dicen que sí, that's fine. Los adverbs of frequency, they are pretty simple to use, right? The adverb of frequency describe how many times, right? Or in this case, how many times an activity is repeated and what else, right? In this case, how many times an activity is repeated within a period of time, right? It can be even months, even weeks, or even years, right? So, but this activity will be repeated and it's the same activity, right? Entonces, los adverbios de frecuencia lo que hacen en este caso es decirnos cuántas veces una actividad se repite en un periodo de tiempo. El periodo de tiempo puede ser semanas, puede ser meses, ¿verdad? Puede ser días. Entonces, dentro de ese adverbs of frequency es lo que ellos describen. ¿Cuántas veces una actividad se repite? ¿Verdad? En el caso de los adverbios de frecuencia, let's remember, an adverb modifies a verb, right? So, the adverb. The adverb, right, modifies the verb. El adverbio modifica al verbo, ¿verdad? So, which is mean that what we are going to modify it is action verbs, right? So, we are going to be modifying action verbs, right? And at some point, right, as well, maybe you might be and you can, right? No, maybe and you can modify habits, right? This means that we are gonna be using the verb be, right? So, básicamente los adverbios, el adverbio, ¿verdad? Para que ustedes lo sepan, esta parte de lo que es una oración, los adverbios nos modifican al verbo. Entonces, esos verbos van a ser verbos de acción. También pueden ser hábitos y los hábitos se van con el verbo be, ¿verdad? O en este caso, estados, de la manera en la que la persona hace las cosas, ¿verdad? En todo eso. Ok. Ok,
take it easy right on the chat. It's just in a situation that we cannot even control, right? So let's take it easy. Vamos a ver los adverbs of frequency. Okay. Regálenme un segundo que quiero al menos ver si tengo la info que les tenía. Saben que the whole weekend I've been working on your presentation and on my class thing. So it's horrible that this thing doesn't work. Fíjense que aunque no lo parezca, a los fines de semana trabajo en su presentación, ¿verdad? Sí salgo, because I love to go out. But I'm always thinking, right, that I need to devote it sometime to you. So veamos acá. Esa es la vida del docente, teacher. Preparar las guiones de clase y todo. Sí. Fíjense que a veces se puede ver fácil, pero a pesar de que uno, bueno, si hay algún otro docente por acá, ¿verdad? Cualquiera puede decir, repiten lo mismo y otra vez, quién sabe cuántas veces en el día, pero no, a veces no lo puede repetir igual, ¿verdad? No se puede. Entonces, ahí estamos. So, imagine that you have the percentage there, right? Imaginen que tienen ustedes el porcentaje ahí. So we are going to have from the 100 up to 0. Vamos a tener desde el 100 hasta el 0. Entonces, ¿verdad? Desde el 100 hasta el 0, lo que nosotros vamos a tener como 100, it's going to be always, it's a 100, it's always, right? Like the word. And the one that is going to be always a 0, it's going to be never, right? So these ones, they are going to occupy, right? This space all of the time without a section, right? So in this one, this one's from the 90 up to the 5, you can change it depending on what you want to express or what is the feeling that you have regarding of the adverb of frequency, right? So yeah. Yeah. Okay. Y les voy a escribir. If I'm able to, if I'm able to have my computer, right? Like waking up today, so. I'm gonna send it to you, the presentation, right? And if it's not, I'll work it all over again. This, where is it? Okay. I never have told you that I live alone, right? No, did I tell you? Nunca les dije, ¿sí? Por favor, no me asusten si me pueden escuchar. Sí, sí, se oye. Sí, teacher. Sí, ah, ok. Es que estamos clavados. Yeah. Y nos quedamos callados pensando. No se asuste. El gran susto que me dio, yo dije, no puede ser. En mi caso, yo me pongo a anotar y entonces se me va. Y cuando usted está preguntando que si lo oímos, yo estoy anotando. Yo me pongo a recordar nada más. Creo que hay una pirámide de eso, ¿verdad? Sí. De hecho, van a encontrar muchos modelos. Ajá. Van a encontrar muchos modelos y de todos los modelos le van a cambiar, como les decía, ¿verdad? Los que se mantienen o los que van a mantener son realmente, en este caso, el 100 y el 0. En la cuestión de los adverbios de frecuencia.
ellos siempre ocupan ese lugar, nunca cambian. De allí, ¿verdad? Puede ser que del 90 para abajo ustedes vayan a encontrar en diferentes modelos otro porcentaje, dependiendo de lo que usted quiere expresar. Entonces, el adverbio de frecuencia de cierta manera se va a acomodar a lo que usted quiera expresar, ¿verdad? Dentro del español hay algunos que traduciéndolos son iguales, más no en el inglés, ¿verdad? Entonces puede sonar alguno que sea igual, pero no lo es. En cuestión de que si usted le dice uno u otro a alguien, no sería así, ¿verdad? Entonces, ustedes van a encontrar muchos modelos dentro del internet, como les digo, si ustedes buscan, y puede que encuentren alguno con otro porcentaje, otro con otro porcentaje diferente, and so on. Not all of them are the same. No todos ellos pues, son iguales, ¿verdad? ¿Quién estaba diciendo ahí que se había perdido la clase? No, sé que estamos adentro. Oh, my God. So, traten de las cosas que pasan son adversidades. Don't get stressed. I get stressed for you. Yo soy la que me debo de estresar por ustedes, ¿verdad? Créanme que de todas las cosas que han pasado en este grupo, hablando una cosa por otra, ¿verdad? Entre paréntesis, de todas las cosas que han pasado en este grupo, ha sido la primera vez que he tenido, por decirlo así, que la PC me ha causado problemas, o que ha sido el internet, quién sabe, ¿verdad? Lo que haya sido, los fantasmas de Halloween. La vez pasada que quedé en el traffic, I never been on traffic by that time, ¿verdad? Nunca estaba en tráfico, así como que tanto así, etcétera, que se nos haya perdido la grabación y todo lo demás. Créame que ha sido el primer grupo la primera vez y yo me disculpo, ¿verdad? Por la mala experiencia realmente, porque nunca ha sido mi intención, ¿verdad? Causarles una mala experiencia. Realmente soy muy feliz compartiéndoles un poco de lo que yo sé, ¿verdad? Del poco conocimiento que puedo llegar a tener. Y nunca, pues, ha sido una intención de dañarles a ustedes, ¿verdad? Por eso, mi intención de esta noche es dejarles, pues, el video tan largo como sea posible para evitar que ustedes vayan a repetir, ¿verdad? Y como les comento, pues, la otra semana, para mí es una semana no difícil, pero sí un poco cambiante, porque, pues, ya mi disponibilidad de tiempo es bien poca. Y tampoco quiero que ustedes tengan el estrés de que tienen una clase extra, ¿verdad? Por problemas ajenos. Así que, ¿verdad? Si es necesario, ustedes necesitan ir a descansar, go and rest. I'll try to make here the class, right? Voy a intentar alargarlo un poco más. Y alguien se quiere quedar, that's fine. Si me ven haciendo algo, estoy tomándole pictures porque no tengo attendance, ¿verdad? Entonces, como no tengo attendance, once again, no quiero que a nadie le vaya a causar problema. Así que de verdad, disculpas por todo lo que ha pasado, ¿verdad? No se preocupe, teacher, son problemas técnicos. Son problemas técnicos de la plataforma de Zoom. De hecho, yo soy docente y conozco el área de informática, tengo una especialización en informática y son problemas que están surgiendo. Por eso hice un comentario ahí secundando a la compañera que dice que tiene una hija que es ingeniera en sistemas. Zoom está dando bastantes problemas. Yo trabajo en el área virtual a veces y lo hago mejor desde otra plataforma porque primero Zoom consume muchos recursos. El ancho de banda de red, el anfitrión consume muchos recursos y a veces ahí es donde está la falla. Por eso yo sugería otra plataforma como Google Meet, todavía Jitsi Meet, les dije, una plataforma de software libre, donde hay un montón de... Ahí uno como docente puede hacer una configuración para consumir menos recursos y compartir bien su clase, pero lamentablemente las políticas de las empresas a veces es
a lo privativo, a lo de paga, y ahí es donde. Lo que pasa es que creo que han comprado la licencia, por eso es que no pueden cambiarse. Hasta donde yo entiendo, hay una versión de paga. Y sí, sí, eso, esa uh-huh. es la que ellos tienen, la versión de sí. paga. Entonces ahí es que sí, siempre problema. Da problemitas. Como esa, el problema es lo siguiente, estimados. Esa, como es versión de paga, tienen que estarle haciendo update, actualizaciones constantemente, y no toman en cuenta, porque soy igual a conocedor en el área de programación, no toman en cuenta todos los dispositivos, solo ellos hacen la parte de las actualizaciones para los dispositivos más recientes, no toman en cuenta el hardware más antiguo. Entonces ahí es donde hay un error de compatibilidad en la parte del hardware. El software tiende a forzar mucho. Por ejemplo, mi laptop es reciente y hoy me quedó briqueada ahí, y pero es por lo mismo de las actualizaciones, que ellos no toman en cuenta la parte del hardware, no toman en cuenta si son de 32 o 64 bits, que hoy solo son de 64 bits. Entonces son términos técnicos que ellos no los toman en cuenta, ellos solo van a, ¿por qué? Jimmy, ay, me la cosa, perdone, ¿verdad? Vamos a continuar con la clase, ¿verdad? Acá, por acá, así que lo lamento mucho, ay, de interrumpirlo. Sí, ¿verdad? Yo, la verdad, solamente de mi parte, ¿verdad? Porque eso de mi parte, yo me disculpo por todas las cosas que les pudieron haber causado y lo que teníamos allá, ¿verdad? Pero eso, ¿verdad? Eso es de mi parte, ¿verdad? Ya otras cosas que han pasado, otras cosas que pueden estar pasando, yo no, lastimosamente no las controlo, pero lo que yo he podido en mi parte controlar, sí, por eso yo me disculpo de lo que ha sido. En el caso del miércoles, alguien preguntaba del miércoles, no hay clase, es asueto nacional, ¿verdad? Es el Souls Day, ¿verdad? Así se llama en inglés, Souls Day, y es el día de los santos difuntos, ¿verdad? Entonces no tenemos clase, pero por esa razón, ¿verdad? En este caso vamos a tener la clase el viernes. Ustedes saben que por clase que no se pueda dar, hay que reponer una clase. Así que vamos a tener una clase este día viernes. Entonces, para que ustedes lo sepan, para que ustedes estén aware, porque el miércoles no se va a dar. Entonces, vamos a tener de nueva cuenta una clase el miércoles. El viernes es la situación. Eso es, ¿verdad? Como íbamos comentando, usually, ya les tomé una foto a lo que es la asistencia, so don't worry, right? Le tomé una foto a los que están adentro. Para lo que teníamos acá, voy a extender hasta las 9:10. Espero que eso sea suficiente con los videos, porque aquí no me está mostrando cuánto llevamos. Creo que llevamos bien unos 40, 20 minutos, y lo otro que tenía, que son unos 30, espero que nos dé para los 60. 100%, right, always. Como veíamos acá y lo que les decía, el 100 siempre es el always, y el 0 siempre va a ser el never, ¿verdad? Del 90 al 5 pueden variar. Ahí va a encontrar usted en diferentes plataformas, ¿verdad? En diferentes plataformas o diferentes imágenes va a encontrar usted diferentes posiciones dentro de los porcentajes de estos para abajo. Puede que encuentre unos, puede que no encuentre otros. Estos son como que los más generales que se ocupan, ¿verdad? Usted puede encontrar estos y va a encontrar otros más probablemente. As we were discussing, they are not meaning the same. No todo el tiempo van a significar lo mismo a pesar de que los veamos. Va a depender de lo que usted quiera decir, ¿verdad? De lo que usted quiera expresar o de cuánta frecuencia eso se da, ¿verdad? Entonces, depende ahí de realmente de lo que usted quiera expresar en la frecuencia. A veces, seldom, ¿verdad? Lo pueden tomar como en un par de tiempo, otros problemas, en un par de tiempo, que no es solamente el 10%, sino que puede ser un 50%.
o puede que sea un 30, ¿verdad? O incluso a veces alguien puede decir el 5% por referirse a una actividad que raramente la hace, ¿verdad? Así sería como que la traducción, raramente la hago. En el usually también puede que no tenga el 90, sino que el 80% de esa actividad. Entonces, pueden irse moviendo, ¿verdad? Se mueven en demanda de lo que usted quiere expresar. No sé si ahí me explico. ¿Sí? ¿No? Sí, 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 teacher. Sí, vale. Ya, teacher, ya. Sí, se explica. Sí, se explica. Ok. So, no sé si tienen alguna duda, pregunta hasta acá que ustedes tengan. Si es que lo tienen. ¿Tienen alguna duda? Bueno, dentro de esos adverbios de frecuencia de lo que estaba en la plataforma, alguno practicar los ejercicios. Hay una parte en la que no sé si es lo correcto como lo comprendí en cuanto a sometimes. Porque es como una excepción, entendería yo, porque según la regla dice que esto va, hay una fórmula, ¿verdad? Que esto va antes del verbo, pero con lo que usted está diciendo que no siempre van a ocupar el mismo lugar, pues no es quizás, entonces como dice la fórmula subject más el adverbio de frequency, más verb, más complement, más point. Entonces, pero dentro de los ejercicios lo que yo observé fue que el sometime sí es como la excepción que lo ocupa en cualquier posición, ya sea antes, después del subject o al final. No sé si solamente para eso se da la excepción o lo he comprendido mal. No, lo que sucede es de que dentro de la posición que van a llevar en el patrón, eso es otra cosa diferente. No es la misma. Entonces, lo que sucede acá es de lo que yo les digo que puede cambiar dependiendo el porcentaje que va a ocupar, ¿verdad? Que sería este, el porcentaje. No el lugar donde va a ir posicionado dentro del patrón. Porque una cosa es el patrón y otra cosa es este porcentaje que tiene acá. Entonces, lo que puede cambiar en demanda para darse a entender es el porcentaje de cuántas veces la acción se repite, ¿verdad? Este sometimes es a veces, ¿verdad? Entonces, este a veces para nosotros puede significar un 80%, ¿verdad? Por ejemplo, para mí es el 80%, ¿verdad? En una situación que yo pueda dar dentro de los patrones, sometimes puede ocupar tanto el patrón normal, que es después de lo que es el sujeto antes del verbo, y puede ocupar el puesto tanto al frente de la oración como al final de la oración, sin cambiar el significado de la oración. Entonces, hay ciertos adverbios que pueden ir tanto al principio, puede estar al final y puede estar en el lugar que le toca, ¿verdad? Porque tiene un lugar específico. Ellos. Entonces, eso no va a cambiar nunca porque eso ya está establecido. Lo que cambia es el porcentaje, ¿verdad? Vuelvo y repito, para mí sometimes es el 80%, ¿verdad? Para acá en este, el sometimes es el 50%, ¿verdad? Para mí el normally podría ser el 90%, ¿verdad? Yo lo acerco al 90%, que es normalmente, ¿verdad? O generalmente. Y así, dependiendo de mi sentir, porque estos van en demanda, estos últimos van en demanda de mi sentir, de lo que yo quiero expresar. Sin embargo, los únicos que se mantienen con su porcentaje es el 100 y el 0. Ellos son los únicos que se mantienen con su porcentaje. No sé si ahí me explico un poco. Sí, gracias. Bueno, ya saben. Sí, miren, lamento, bueno, no va a cuenta, ¿verdad? No poder sharing la virtual platform. Y pues tampoco acá tenemos. Ok.
Bueno, entonces creo que los voy a dejar hasta acá, mis estimados, porque ya les extendí bastante tiempo. Intuyo, ¿verdad?, que tengo por lo menos 30 minutos acá y 30 minutos dentro de mi computadora, y eso nos va a dar un total de lo que es el 60%, ¿verdad? Espero, en este caso, porque no quiero afectarlo, y repito. La lista, como les comento, esto, el equipo que estoy ocupando no es mío, no tengo ningún archivo acá, ¿verdad? La razón por la cual no abro mi correo electrónico donde tengo todo es porque esta PC es de mi familia, la ocupa mi hermana literalmente para sus cuestiones de estudio, entonces ella sabe cómo tiene esto. Así que no quiero movérselo ni causarle ningún problema a ella, puesto que también tiene sus cosas, ¿verdad? Y pues no quiero que vaya a perder algo y no es, mira, pues estoy el otro, ¿verdad? Entonces, ustedes dos, ¿verdad? Ustedes dos son importantes, ustedes de la clase, ella es importante para mí, ambas cosas son prioridad, ¿verdad? Así que la asistencia sí, de hecho, ¿verdad? Para que vean, que no les miento. Pues por acá, ¿verdad? No sé si lo van a alcanzar a ver. Acá tengo unas fotografías y acá tengo su asistencia, ¿verdad? Entonces, tengo fotos de los que están acá, así que no se preocupen, que cuando tenga acceso a todo lo de mi correo electrónico, voy a empezar a poner la asistencia, ¿verdad? Así que ahí estamos, para que ustedes no tengan inconveniente. Así que pues, gracias muchachos por toda la espera, por toda la paciencia. Mañana esperamos retomar de la manera más pronta posible y dejar esta situación más en claro, ¿verdad? Más en claro. Presente, dice Salvador. Gracias, Salvador. Sí, yo sé que están acá, ¿verdad? Yo sé que todos están acá, ya les tomé foto y a la asistencia, pero eso sí me vieron ustedes así, scrolling, estaba tomando asistencia. Bueno, pues, mis estimados muchachos, pasen buenas noches, espero que descansen. Happy Halloween, ¿verdad? No nos vemos, no les puedo dar dulces, así que cuídense mucho, pasen buenas noches. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Take care. Goodbye, teacher. Bye bye. Take care.